Buenos días. Gracias por acudir a la convocatoria que hacemos desde el Partido Socialista de la provincia de Huelva. Y hemos elegido esta mañana este lugar, este punto kilométrico de la carretera A483 de Almonte a Matalascañas, para reclamarle a Moreno Bonilla que cumpla de una vez sus compromisos, para recordarle que miente a los almonteños, a los onubenses y a los andaluces cuando en campaña electoral en 2018 vino a este punto a prometer que iba a hacer el desdoble si salía, que iba a recogerlo en los presupuestos de la Junta de Andalucía en el primer presupuesto, y no solo no lo recogió, sino que votó en contra de esa partida en los presupuestos. Y durante estos 4 años no hemos tenido ningún atisbo de trabajo de intentar cumplir con sus compromisos. ¿Por qué? Porque solo utilizan este punto kilométrico para venir a hacerse fotografía y mentir. Lo único que han hecho en estos 4 años es sacar titulares de la carretera, pero no sacar trabajo. Lo único que han hecho es incumplir. Lo único que han hecho es dejar a estos ciudadanos con el trabajo a medio hacer. ¿Por qué? Porque en la legislatura anterior, cuando estaba la Junta de Andalucía con el Partido Socialista, como volverá a estar, esta carretera tuvo arreglos por importe de más de 3 millones de euros, inversiones de 3.300.000 euros, consensuados con todos los agentes implicados. Sabéis que es una carretera que tiene afecciones de hostelería, de residencia, de fincas agrícolas, de hermandades y de innumerables actividades que requieren de un consenso y, por supuesto, el entramado medioambiental. Todos esos agentes estuvieron durante 4 años coordinados con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para buscar soluciones. Se hicieron mejoras de acceso al Rocío, después de partir de la variante del Rocío, que también se hizo en 2012, después de un arduo trabajo con 12 millones de euros de inversión. En estos 4 años últimos se hicieron mejoras y nuevos accesos al Rocío, mejoras en accesos a la finca para mejorar la seguridad vial, pasos de fauna, mejora del asfalto del Rocío a Matalascañas, innumerables actividades, como digo, por más de 3 millones de euros que mejoraron inmensamente la capacidad de la carretera y la seguridad vial, sobre todo. Finalmente, se trabajó por una opción que era viable para todos los agentes, para la Junta, para los temas medioambientales, para los temas socioeconómicos, que era el tercer carril. El tercer carril se decidió, se trabajó y se puso en mesa de trabajo técnico por el gobierno socialista. Vino Moreno Bonilla, prometió el desdoble y cuando ha conseguido gobernar ha dado la espalda a todos los ciudadanos. Durante estos 4 años el Partido Socialista le ha reclamado que cumpla su compromiso. ¿Y qué ha hecho? Nada. A los 2 años ha sacado del cajón el tercer carril que la Junta, como digo, dejó consensuado y aprobado, y se lo ha intentado apropiar y decir que esa es la mejor solución. ¿O por qué, si no, la Junta saca un proyecto para una carretera como esta y no hay ninguna actividad de ecologistas o de otros agentes que salten diciendo, pero esto qué es, de dónde viene? Porque ya estaba trabajado, está claro y evidente, todos sabemos los ecos y la caja de resonancia que es Doñana, y cualquier actuación en esta carretera, que sabemos que tiene mucha incidencia, pues hubiera sido una caja de Pandora, de no ser por el trabajo sosegado, tranquilo y consensuado que hicieron los gobiernos socialistas en la legislatura pasada. El Partido Popular miente a los ciudadanos. Venimos a este punto a recordarle que incumple sus promesas, que promete en campaña electoral para ganar votos, pero no piensa en los ciudadanos. Queremos nuestras infraestructuras y las queremos ya. Queremos nuestro tercer carril y las queremos ya. Queremos que trabaje por el desdoble y lo queremos ya. Muchas gracias.